What city are we in right now? We're Isfahan. Isfahan. And do you remember the name of the street? The very famous street? But it has four. For street. For street. For car, for people, car. Right, the Charbagh, right? Yeah. Charbagh. So we're specifically Charbagh Khaju, or Khaju. And we're over here in a very famous ice cream store called Nakhdin, and we're gonna get you guys some traditional Iranian ice cream. Are you ready? Yeah! Super ready. This is actually a twist. This is a modern interpretation of traditional ice cream. So it's not the exact roots one that I told you guys about, but it has the same flavor. This is like a modern version of it. So this is slices of cream. Flakes of cream. It's super delicious. You can just crack it and put it in the middle. And this is saffron ice cream. So why don't you take it and have your first bite. And then tell me your opinion. It is really sweet, and it has some. But scent. It's not hard. Yeah, it's not. Yeah, it's not as strong. It is soft, sweet and soft, and it has some scent of saffron. I think. It's very good. You can feel it. And the cream is very soft. It's very good. I don't like a lot the cream, but this is good. The cream is a compliment. Yeah. It makes it softer, I mean not as sweet. Exactly, kind of mellows it. All of you guys that have not tasted this, it's very good. You don't have any idea what you're missing. Yeah. Now let's head over to one of those benches. Steffi, soy chilena, llevo viajando aproximadamente 10 meses, partí viajando sola por 6 meses y luego me junté con mi mejor amiga en Filipinas, llevamos viajando 4 meses juntas con otra amiga más que nos juntamos en Turquía en 10 días más aproximadamente. Mi nombre es llevamos acá 3 días. 3 días. Llegamos el sábado. Llegamos el sábado. Sábado a la noche. Llegamos a Teherán desde Nepal. Bueno, tenemos pocos días acá, tenemos como 12 días porque este fue un destino que agregamos a último minuto. La idea es recorrer algunas ciudades, recorrer Teherán, Kashan, Isfahan, Shiraz, Yazd. Llevamos Teherán y Kashan solamente y hasta el momento lo que más nos ha gustado a mí personalmente fue el viaje que hicimos al desierto porque había muchos camellos. El camello no es un animal muy conocido para nosotros, entonces fue totalmente salvaje. Íbamos en el auto y aparecieron muchos camellos, entonces nos llamó mucho la atención. Nos encantó. Eso bien. Al momento es lo que más nos ha gustado. Pareja de un amigo chileno. Y ella nos dio el contacto, nos dijo hablen con esta persona, ella es son iraníes y ellas nos dieron el dato de esta página. Cuando entró a la oficina lo primero que
sentimos es como, oh, como hay mucha gente trabajando, se siente como una startup, se siente como si entráramos, no sé, como en las oficinas de Google, como Apple. En chileno sería muy buena onda, sí. Que es cuando las personas son muy amistosas. Como un ambiente muy, claro. Muy agradable, muy ameno. Muy amistoso y todos fueron muy, muy simpáticos, nos dieron bien la bienvenida. Y el servicio que hemos ocupado hasta ahora fue escoger un hostel que fuese barato para nosotros. Backpackers. De backpackers, que estuviera acorde a nuestro presupuesto. Y ellos lo hicieron en muy poco tiempo, súper personalizado. Incluso nos dieron algunos contactos para las siguientes ciudades. Y también cómo optimizar un poco la ruta según los tiempos que tenemos, porque no son bien acotados los tiempos, entonces también nos han ayudado. Si supieran, o sea, me encantaría que en Chile supieran lo que es Irán, porque ni siquiera saben, mucha gente no sabe dónde queda, o lo confunde con otros países, tiene prejuicios sobre él. La verdad es que la gente es muy simpática. Tiene lugares muy, muy ancestrales, no sé, donde partieron los Reyes Magos, tiene mucha historia y en verdad uno se siente conectado, yo me siento conectado y me encanta, o sea, me encanta venir a lugares que tienen miles de años de historia y que tú puedes verlos y estar ahí y no solo a través de las películas como uno los ve siempre.